Yo pienso que para mí, cuando tú lanzas un tiro de cámara, hay fotografía. Primero. Segundo, no necesitamos tanto de decir de arte para poder recrear una escena. Porque los elementos están, porque si grabamos en campo abierto, gozamos de una fotografía increíble, ¿no? Y cuando queremos una casa y decimos, bueno, la casa es de clase media, buscamos la casa directamente. Y por la falta de recursos no tenemos ni siquiera que acondicionarla, la casa ya está lista. La próxima semana, a esta misma hora, estaremos grabando en la montaña. Te habrá monte, full hormigas. A esta hora los actores me estarán odiando. Pero hay un dicho que dice, tu peor enemigo es tu mejor maestro. Y la idea es ser el peor de los enemigos de los actores. Este es otro herido que tenemos. Ayúdalo, muchachos. Vamos, soldado, agarre su arma y continúe. Estas son las vicisitudes que pasamos en producción. Actores heridos, actores golpeados. En la mañana tuvimos a Tiberio, a César Velázquez, el que hace Agamenón en Sicario y Manavita. También lo tuvimos con una herida en la pierna. Ahora tenemos a Hugo Cedeño, dos compañeros más sangrando las manos. Pero este es el cine de guerrilla, este es el que hablamos nosotros. Y no estamos reclamando, estamos diciendo que esto nos gusta. ¡Pecho tierra, pecho tierra, soldado! ¡Vamos, soldado, pecho tierra! ¡Vamos, mariposa! ¿Qué somos? ¿Qué somos? Yo creo que estos actores van a decir, no señor, yo no necesito un extra, yo no uso un doble, yo lo hago personalmente, porque estos están armados y equipados para eso. Permiso para hablar, soldado. Soldado, lo estamos esperando para que dirija la escena, soldado. Permiso para retirar, soldado. Soldado, tuvimos un accidente, mi sargento, en la punta. ¿Los que están allá? Sí, le tomamos una casa a una araña. ¡Dos! ¡Acción! Un día me recordarán y viviré en ellos y en los hijos de los hijos de los hijos. Sí, viviré por siempre. Y siempre dirán, ese hijo de... Bueno, así para allá, digan todos los improperios que sea, pero me recordarán. ¿Quiénes van a morir aquí? Aquí mueren cinco. Mueren los dos de Manta. Muere Candela. Y los dos más que están nuevos. ¿Cuáles son los dos más? Lucas lo conoce. Uno, tres, dos, acción. Hay un paso gigantesco en la parte técnica y en la parte actoral en esta película que se llama El Ángel de los Sicarios. Habemos cuatro personas están de Sicario y Manavita en esta película y todos nos hemos ido preparando por ahí, que no es la gran escuela de actuación que hemos recibido, pero la intentamos, ¿no? Y por otro lado tenemos otros grupos que se han unido de Puerto Viejo, de Manta, Colón, ¿no? El personaje que está haciendo de principal, Javier Pico, es un personaje que ya ha rodado largometrajes y cortometrajes. ¡Corre, chaval! ¡Vamos! Hablamos de un muchacho rico, que quizás él quiso ser ingeniero, doctor, arquitecto, artista, qué sé yo, ¿no? Y en un momento le pasó lo que a muchos le ha pasado en la vida real, que le cambiaron la historia, ¿no? Le mataron a los padres, víctima de un sistema corrupto, que a veces no es tanto por el dinero, sino por las influencias o las amenazas a partir del poder. Y entonces este muchacho lo decepcionó a la justicia y no le quedó otra opción que tomarla por sus manos, ¿no? Desgraciadamente existe mucho daño colateral en esta historia. Y él arrastra, qué sé yo, hasta su misma esposa a vivir en este infierno. El resto necesita presupuesto para poder hacerlo. Nosotros solo necesitamos de ganas, eso es todo. Decisión. Voluntad debe de ser inquebrantable
Mira, hace unos días estábamos rodando una escena y resulta que un carro se le van los frenos y le quiebra la pierna a un actor. Le daña la tibia y el peroné y dos dedos del pie izquierdo. Y entonces cortamos la grabación, fuimos al hospital, lo enviamos a Manta y fue increíble que el equipo me dice, continuemos. Y fuimos a rodar tres escenas más, de hecho sacamos cuatro. Pero yo veo aquí una entrega total por parte de mis compañeros. Entonces decimos lo siguiente, si en algún momento, aquí está por ejemplo Javier Pico que me está ayudando, Carlos, Iván Maestre, Camilo Andrade, si me dicen Fernando quiero que me ayudes en una producción, hermano yo voy es de gratis, o sea es que en mi conciencia no me permitiría cobrarles un centavo, porque ellos no me están cobrando a mí, lo están haciendo de corazón, lo están haciendo de hermanos, ¿no? Así bien, bien fuerte, ¿no? Entonces eso no se logra tan fácil. O sea, llegar a una nota de hermandad entre los manavitas no es cosa de un día. Hemos venido trabajando 18 años, dando todo en esto. Entonces por fin se está logrando. ¡Corte! ¡Uy, qué bacán! ¡Qué bacán la entidad! ¡Corte! ¡Hola, co! Después del rodaje de un día tremendo, fuerte, tenaz de rodaje, tenemos Bok. ¡Aire! ¡Aire! ¡No, mi gallo! A ver,